Me llamo Isabella, y jamás imaginé que una decisión impulsiva cambiaría mi vida de una forma tan drástica. Todo comenzó una tarde de verano en Madrid, cuando el sol dorado bañaba las calles adoquinadas y el aire olía a jazmín y café recién hecho. Había salido de la oficina más tarde de lo habitual, agotada de la rutina monótona que parecía consumir mis días. Mientras caminaba hacia el metro, me crucé con Diego, un antiguo compañero de la universidad. Su sonrisa era tan encantadora como la recordaba, y sus ojos brillaban con esa chispa de aventura que siempre me había intrigado. Después de unos minutos de conversación casual, me invitó a tomar un café en un pequeño bistró escondido entre las calles estrechas del centro. Acepté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nostalgia. Hablamos durante horas, recordando viejos tiempos y compartiendo nuestros sueños no realizados. Diego me contó sobre una galería de arte clandestina que exhibía obras de artistas emergentes, un lugar que solo unos pocos conocían. «Deberíamos ir», sugirió con entusiasmo. Dudé al principio, era una propuesta espontánea y ligeramente arriesgada. Pero algo en mí anhelaba esa chispa de emoción que faltaba en mi vida. Finalmente, accedí. Sin embargo, había un detalle: la entrada principal estaba vigilada, y solo los invitados especiales podían pasar. «Entonces, ¿cómo entraremos?», pregunté intrigada. Diego sonrió misteriosamente. «Lo haremos por detrás», respondió, señalando un callejón oscuro que conducía a una puerta trasera. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a la entrada oculta. «No sé si esto es buena idea», susurré, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor. «Confía en mí», dijo Diego, tomando mi mano con suavidad. Entramos silenciosamente, y al cruzar el umbral, me encontré en un mundo totalmente diferente. Las paredes estaban cubiertas de pinturas vibrantes y esculturas intrigantes, iluminadas por luces tenues que creaban una atmósfera mágica. La música suave llenaba el aire, y las conversaciones en voz baja añadían un toque de misterio al lugar. «Esto es increíble», dije, maravillada por lo que veía. Diego me miró con satisfacción. «Sabía que te encantaría». Caminamos entre las obras de arte, explorando cada rincón de la galería. Sentía que cada paso me alejaba más de la vida que conocía, adentrándome en un mundo lleno de posibilidades. Mientras observábamos una pintura especialmente cautivadora, Diego se acercó y susurró: «A veces, las mejores experiencias se encuentran cuando nos atrevemos a hacer las cosas de forma diferente». Asentí, comprendiendo el doble sentido de sus palabras. En ese momento, supe que había cruzado una línea, no solo físicamente al entrar por la puerta trasera, sino también emocionalmente. Estaba siendo infiel a mi rutina, a mis propios miedos y quizás a algo más profundo. Pero en lugar de sentir remordimiento, me invadió una sensación de liberación. Me sentía viva como no lo había estado en años. Después de recorrer la galería, Diego sugirió ir a cenar a un pequeño restaurante italiano que conocía. Acepté sin pensarlo dos veces. La noche apenas comenzaba, y no quería que terminara. El restaurante era acogedor, con velas en las mesas y música suave de fondo. La conversación fluía fácilmente, y me reí más de lo que recordaba haberlo hecho en mucho tiempo. Hablamos de arte, de viajes, de nuestras aspiraciones y de cómo la vida nos había llevado por caminos inesperados. En un momento dado, Diego tomó mi mano sobre la mesa. «Isabella, siempre he sentido que hay una conexión especial entre nosotros», dijo con sinceridad en sus ojos. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que lo que estaba sucediendo podría complicar mi vida, pero no podía negar la atracción que sentía. Pensé en mi vida en casa, en la rutina que compartía con mi pareja, en cómo nos habíamos distanciado sin siquiera notarlo. ¿Era esto una traición? ¿O simplemente estaba buscando algo que había perdido hace mucho tiempo? Decidí dejar de lado las dudas y vivir el momento. «Diego, esta noche ha sido maravillosa», respondí, sonriendo. «Me has recordado lo que es sentir emoción y espontaneidad». Después de la cena,
caminamos por las calles iluminadas de la ciudad. El aire nocturno era fresco, y las luces reflejadas en el río añadían un toque mágico al paisaje urbano. Nos detuvimos en un puente, contemplando el agua que fluía debajo. Sin pensarlo demasiado, Diego se acercó y me besó suavemente. Fue un gesto lleno de ternura y pasión contenida. Correspondí al beso, dejando que mis emociones tomaran el control por primera vez en mucho tiempo. Al separarnos, ambos sonreímos tímidamente. No tenía planeado que esto sucediera, admitió. Pero no puedo negar lo que siento. Asentí, comprendiendo exactamente a lo que se refería. La noche continuó con una caminata tranquila y conversaciones profundas. Sentía que nos conocíamos desde siempre, y cada momento a su lado era una nueva aventura. Sin embargo, sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Finalmente, Diego me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. «Gracias por una noche inolvidable», le dije. «El placer ha sido mío», respondió. Nos despedimos con un abrazo cálido y la promesa implícita de volver a vernos. Al entrar a mi apartamento, el silencio me envolvió como una manta fría, contrastando con la calidez y la vitalidad de las horas que había pasado con Diego. Me dejé caer en el sofá, contemplando el techo mientras mi mente repasaba cada detalle de la noche. La emoción, la espontaneidad, el sentimiento de conexión profunda que había experimentado eran como una bocanada de aire fresco en una habitación cerrada por mucho tiempo. Comencé a cuestionarme sobre mi vida actual. Mi relación con Alejandro, mi pareja desde hacía 5 años, se había vuelto predecible y rutinaria. No es que faltara el cariño, pero la pasión y la aventura parecían haberse desvanecido entre las responsabilidades y las obligaciones diarias. Me pregunté si era justo para ambos continuar en una monotonía que nos consumía lentamente. Al día siguiente, en la oficina, todo parecía seguir su curso habitual, pero yo me sentía diferente. Las pantallas, los informes y las reuniones carecían de importancia frente a los nuevos sentimientos que emergían en mí. Recibí un mensaje de Diego, ¿almorzamos juntos hoy? Una simple pregunta que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Respondí afirmativamente, ansiosa por volver a verlo. Nos encontramos en un parque cercano, bajo la sombra de un roble antiguo. Diego había preparado un pequeño picnic con comida casera. Quería hacer algo especial, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Mientras comíamos, hablamos de nuestras aspiraciones y de cómo ambos sentíamos que habíamos dejado de perseguir nuestros sueños por conformarnos con lo que la vida nos había presentado. Diego me contó sobre su pasión por la fotografía y cómo había dejado de lado ese sueño para trabajar en un empleo que no le satisfacía plenamente. «Siento que cada día pierdo un poco de mí mismo», confesó. Sus palabras resonaron en mi interior. Yo también había dejado de lado mis pasiones, olvidando quién era realmente en el proceso. La conexión entre nosotros se profundizaba con cada momento compartido. Sentía que podía ser auténtica con él, sin máscaras ni pretensiones. Sin embargo, la realidad no tardó en hacerse presente. Tenía una relación, un compromiso que no podía ignorar. La culpa comenzó a asomarse, pero al mismo tiempo, no quería renunciar a esta nueva oportunidad de redescubrirme. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Alejandro sentado en el sofá, absorto en su teléfono. «Hola», le saludé. «Hola», respondió sin apartar la vista de la pantalla. La distancia entre nosotros era palpable. Decidí intentar una conversación. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, lo de siempre», contestó escuetamente. Me senté a su lado y traté de entablar un diálogo, pero cada intento se encontraba con respuestas cortas y desinteresadas. La frustración comenzó a acumularse. «¿Podemos hablar?», le pregunté finalmente. «¿Ahora?» «Estoy un poco ocupado», dijo señalando su teléfono. Sentí una punzada en el corazón. La desconexión era evidente. Esa noche, mientras él dormía,
Me levanté y me asomé a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, y me pregunté cuántas personas se sentirían tan solas como yo en ese momento. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Diego, ¿estás despierto? Su respuesta llegó casi al instante, sí, ¿todo bien? Le conté brevemente cómo me sentía, sin entrar en detalles. Diego me invitó a tomar un café en una cafetería que abría las 24 horas. A pesar de la hora, acepté. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Nos encontramos en el lugar, un sitio acogedor con pocas personas y una música suave que creaba un ambiente íntimo. Le hablé de mis sentimientos, de la distancia con Alejandro y de cómo me sentía atrapada en una vida que ya no me llenaba. Diego escuchó atentamente, sin juzgarme. «Mereces ser feliz, Isabella», me dijo con sinceridad. «No deberías conformarte con menos». Sus palabras me brindaron consuelo y claridad. Pasamos horas hablando, perdiendo la noción del tiempo. Cuando nos dimos cuenta, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. «Es hora de enfrentar la realidad», dije con determinación. «Gracias por estar aquí». Al despedirnos, Diego me abrazó con calidez. «Recuerda que no estás sola», susurró. Caminé de regreso a casa sintiendo que un peso se había aligerado en mi interior. Sabía que tenía decisiones difíciles que tomar, pero también sabía que era el momento de hacerlo. Al llegar, encontré a Alejandro preparándose para ir al trabajo. «Necesitamos hablar», le dije con firmeza. Me miró sorprendido, quizás notando por primera vez en mucho tiempo la seriedad en mi rostro. «De acuerdo», respondió, dejando a un lado sus cosas. Nos sentamos y le expresé todo lo que había estado sintiendo. Hablé de la distancia, de la falta de comunicación y de cómo ambos nos habíamos perdido en la rutina. Para mi sorpresa, Alejandro admitió que también lo había sentido, pero no sabía cómo abordarlo. «No quiero que sigamos así», confesé. «Necesitamos encontrar una solución, juntos o por separado». La conversación fue honesta y emotiva. Decidimos darnos un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente queríamos. Aunque doloroso, sentí que era un paso necesario para ambos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos siendo sinceros el uno con el otro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me centré en mí misma, retomando hobbies que había dejado de lado y pasando tiempo con amigos que había descuidado. Diego y yo seguimos en contacto, pero mantuvimos una distancia respetuosa mientras yo ordenaba mis sentimientos. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una exposición al aire libre de fotografías. Me detuve a admirar las imágenes, y para mi sorpresa, reconocí el nombre del fotógrafo, Diego Martínez. Sonreí al ver cómo había retomado su pasión y estaba compartiéndola con el mundo. Decidí llamarlo para felicitarlo. «¿Te gustaría venir a la inauguración oficial esta noche?», me invitó. Acepté encantada. Al llegar al evento, me sentí orgullosa de él. Las fotografías eran impresionantes, capturando la esencia de momentos cotidianos con una profundidad asombrosa. Diego se acercó a mí con una sonrisa radiante. «Gracias por venir», dijo. «No me lo habría perdido por nada», respondí sinceramente. Pasamos la velada entre conversaciones y risas, celebrando su logro. Sentí que, independientemente de lo que pasara en el futuro, valoraba profundamente nuestra amistad y el apoyo mutuo. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, Diego me miró a los ojos. «Isabella, sé que has estado pasando por mucho, y respeto el espacio que necesitas. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cualquier capacidad que necesites». Agradecí sus palabras, sintiendo una oleada de cariño y gratitud. Regresé a casa con una sensación de paz interior. Comprendí que, a veces, las decisiones difíciles son necesarias para avanzar y que es posible encontrar apoyo en lugares inesperados. Mi camino aún estaba definiéndose, pero por primera vez en mucho tiempo,
me sentía en control de mi vida y de las decisiones que moldearían mi futuro. Los días siguientes fueron un proceso de introspección profunda. Decidí tomarme un tiempo lejos de todo, así que programé un viaje a una pequeña ciudad costera donde solía veranear con mi familia cuando era niña. Necesitaba el mar, el aire fresco y el sonido de las olas para aclarar mi mente y reconectar conmigo misma. Al llegar al pueblo, me recibió el aroma salado del océano y el canto de las gaviotas. Me hospedé en una acogedora posada frente a la playa, donde las mañanas comenzaban con el sol asomándose sobre el horizonte y las noches terminaban con el arrullo del mar. Pasé los primeros días caminando por la orilla, dejando que el agua fría mojara mis pies y que la brisa marina despejara mis pensamientos. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer, recibí una llamada de Alejandro. Dudé antes de responder, pero sabía que era necesario. «Hola, Isabella», dijo con voz suave. «He estado pensando mucho en nosotros». Le escuché en silencio mientras expresaba sus sentimientos, reconociendo sus errores y compartiendo sus temores sobre el futuro de nuestra relación. Le agradecí su honestidad y compartí mis propias reflexiones. Hablamos durante horas, más profundamente que en años. Ambos coincidimos en que necesitábamos trabajar en nosotros mismos antes de decidir si continuar juntos. Acordamos seguir en contacto y apoyarnos mutuamente en este proceso de crecimiento personal. Esa noche, me sentí liberada. No porque hubiéramos resuelto todos nuestros problemas, sino porque habíamos comenzado a enfrentarlos con sinceridad y respeto. Sentí que, independientemente del resultado, estábamos dando pasos hacia una vida más auténtica. Al día siguiente, mientras exploraba el mercado local, me encontré con una pequeña tienda de arte. Intrigada, entré y descubrí una colección de obras de artistas locales. Entre las piezas, una pintura llamó mi atención. Representaba un camino que se bifurcaba en medio de un bosque, simbolizando las decisiones y los caminos que tomamos en la vida. La dueña de la tienda, una mujer de edad avanzada con ojos amables, se acercó a mí. «Esa es una de mis favoritas», dijo sonriendo. Le hablé sobre cómo me sentía conectada con la obra y terminamos conversando durante horas. Compartió conmigo su sabiduría sobre la vida, el amor y la importancia de seguir nuestro propio camino. Inspirada por nuestra conversación, decidí que era momento de tomar acción. Llamé a Diego para contarle sobre mi viaje y las decisiones que estaba tomando. «Estoy orgulloso de ti», dijo con genuina alegría en su voz. «¿Te gustaría que te visitara?» Después de pensarlo un momento, acepté. Sentía que tenía más claridad y quería compartir este nuevo capítulo con alguien que había sido un apoyo importante. 2 días después, Diego llegó al pueblo. Nos reencontramos en la playa al atardecer, el cielo pintado con tonos rosados y dorados. Caminamos juntos por la orilla, compartiendo nuestras experiencias y pensamientos. Diego me contó cómo su exposición había sido un éxito y cómo estaba considerando dedicarse plenamente a la fotografía. «Esta visita es parte de mi nueva filosofía de seguir mis pasiones», dijo sonriendo. Pasamos los días explorando el pueblo, disfrutando de la gastronomía local y sumergiéndonos en la cultura del lugar. Cada momento compartido reforzaba la conexión entre nosotros, pero esta vez desde un lugar más consciente y auténtico. No se trataba de llenar vacíos, sino de construir algo genuino. Una noche, sentados en una colina que ofrecía una vista panorámica del océano, Diego me miró con seriedad. «Isabella, quiero ser honesto contigo. Mis sentimientos por ti son profundos, pero también respeto el proceso que estás viviendo. No quiero presionarte ni interferir en tus decisiones». Aprecié su sinceridad y le aseguré que valoraba su apoyo y amistad. «Quiero tomar las cosas con calma», le dije. «Estoy redescubriendo quién soy y lo que quiero en la vida. Pero no puedo negar que me siento feliz a tu lado». Decidimos disfrutar del presente sin poner etiquetas ni expectativas excesivas. Nos enfocamos en vivir cada día plenamente, permitiéndonos sentir y experimentar sin presiones.
Esta nueva perspectiva nos brindó una libertad que ambos necesitábamos. Al final de mi estancia, me sentía renovada y lista para enfrentar lo que viniera. Diego y yo nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto y de seguir apoyándonos en nuestros respectivos caminos. De regreso a la ciudad, me reuní con Alejandro para una conversación final. Ambos habíamos reflexionado profundamente y llegamos a la conclusión de que lo mejor era seguir por caminos separados. Fue una decisión mutua, tomada con madurez y respeto. Nos deseamos lo mejor y cerramos ese capítulo de nuestras vidas con gratitud por los momentos compartidos. Con el corazón ligero y la mente clara, me enfoqué en mi futuro. Retomé proyectos que había pospuesto, me inscribí en cursos que me apasionaban y comencé a rodearme de personas que inspiraban y enriquecían mi vida. Diego y yo seguimos viéndonos, construyendo una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Sin prisa, dejamos que las cosas fluyeran naturalmente. Juntos, exploramos nuevos lugares, compartimos experiencias y nos impulsamos a perseguir nuestros sueños. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que aquella decisión impulsiva de entrar por la puerta trasera de una galería clandestina había sido el catalizador de un cambio profundo en mi vida. Pensé que no me gustaría, que sería un error, pero terminó siendo una experiencia que me encantó y que me llevó a redescubrirme. Entendí que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort, enfrentar nuestros miedos y atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. La infidelidad que inicialmente parecía hacia mi relación, resultó ser más hacia mí misma, por no haber sido fiel a quien realmente era y a lo que realmente deseaba. Hoy, me siento más alineada conmigo misma que nunca. He aprendido que la felicidad no está en conformarse, sino en ser valiente para buscar aquello que nos llena el alma. Y aunque el camino no siempre es fácil, cada paso vale la pena cuando nos acercamos a nuestra verdadera esencia. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, sentía que mi vida tomaba un rumbo más claro y definido. Comencé a involucrarme en proyectos comunitarios, ayudando en organizaciones locales y conectando con personas que compartían mis valores y aspiraciones. Esta nueva etapa me brindaba una satisfacción que no había experimentado antes. Diego y yo manteníamos una relación armoniosa, basada en el respeto y la comprensión. Sin embargo, ambos sabíamos que era importante mantener nuestra individualidad mientras construíamos algo juntos. Nos apoyábamos en nuestros proyectos personales y celebrábamos los logros del otro, creando un equilibrio saludable en nuestra relación. Una mañana, recibí una oferta de trabajo para coordinar un programa de arte comunitario en el pueblo costero que tanto me había impactado. La propuesta implicaba mudarme allí por un tiempo indefinido. La idea de regresar a ese lugar que me había brindado tanta paz me emocionaba, pero también significaba tomar decisiones importantes sobre mi vida en la ciudad. Compartí la noticia con Diego durante una cena. «Es una oportunidad increíble», me dijo entusiasmado. «¿Sabes cuánto significó ese lugar para ti?» Asentí, consciente de que aceptarla implicaría cambios significativos en nuestras vidas. «¿Qué piensas al respecto?» le pregunté, buscando su apoyo y perspectiva. Diego tomó mi mano y me miró a los ojos. «Creo que debes seguir tu corazón. Si sientes que ese es tu camino, estaré aquí para apoyarte. Además, no es un adiós, es una nueva aventura que podemos compartir de alguna manera». Su respuesta me brindó alivio y certeza. Decidí aceptar la oferta y comenzar los preparativos para la mudanza. Los días previos a mi partida estuvieron llenos de emociones encontradas, emoción por lo que vendría y nostalgia por lo que dejaba atrás. Mis amigos organizaron una despedida, llena de risas y buenos deseos. Sentía que, por primera vez, estaba tomando decisiones plenamente alineadas con mi verdadero yo. Al llegar al pueblo, fui recibida con calidez por la comunidad. Me sumergí en el trabajo, organizando talleres de arte y eventos culturales que reunían a personas de todas las edades. Ver el impacto positivo que tenía en las vidas de otros me llenaba de satisfacción y confirmaba que había tomado la decisión correcta. Diego me visitaba con frecuencia, y cada encuentro era especial.
Explorábamos nuevos rincones del lugar y seguíamos fortaleciendo nuestra conexión. Sin embargo, también respetábamos el espacio y el tiempo que cada uno necesitaba para crecer individualmente. Un día, mientras caminaba por la playa al atardecer, me encontré con la mujer de la tienda de arte que tanto me había inspirado. «Veo que has encontrado tu camino», me dijo con una sonrisa sabia. Le conté sobre mi trabajo y cómo me sentía plena y realizada. «Siempre supe que tenías una luz especial», respondió. «Nunca dejes de seguir esa luz». Sus palabras resonaron en mí. Comprendí que la felicidad y la realización personal no eran destinos finales, sino viajes continuos de autodescubrimiento y crecimiento. Cada experiencia, cada decisión y cada persona que cruzaba mi camino aportaba algo valioso a mi vida. Con el tiempo, mi proyecto en el pueblo ganó reconocimiento, y otras comunidades cercanas mostraron interés en replicarlo. Me sentí orgullosa de lo que había logrado, no solo por mí, sino por el impacto positivo que estaba generando en los demás. Alejandro y yo manteníamos contacto ocasionalmente. Me alegraba saber que él también había encontrado nuevas oportunidades y que estaba explorando sus propias pasiones. Habíamos dejado atrás cualquier resentimiento, reemplazándolo por un respeto mutuo y el deseo genuino de que el otro fuera feliz. Una tarde, mientras organizaba un mural comunitario, Diego llegó sorpresivamente al pueblo. «Tengo algo que mostrarte», dijo con entusiasmo. Me llevó a una galería local donde había montado una nueva exposición fotográfica. Las imágenes capturaban momentos cotidianos del pueblo, resaltando su belleza y esencia única. «Quería que fueras la primera en verla», me dijo con una sonrisa. Al recorrer la galería, me sentí conmovida por cómo había capturado la esencia del lugar que ahora llamaba hogar. «Es magnífico, Diego. Has logrado plasmar el alma de este lugar», le expresé emocionada. Esa noche, celebramos juntos, rodeados de amigos y miembros de la comunidad. Sentí que todas las piezas de mi vida encajaban perfectamente en ese momento. Estaba rodeada de personas que amaba, haciendo lo que me apasionaba y viviendo de manera auténtica. Al finalizar la velada, Diego y yo nos alejamos un poco del bullicio para disfrutar de un momento a solas. «Isabella», comenzó con voz suave, «este tiempo ha sido increíble. Verte florecer y ser feliz me llena de alegría. Quiero que sepas que donde sea que estés, quiero estar a tu lado, apoyándote y compartiendo cada paso del camino». Mi corazón se llenó de emoción. «Yo también quiero eso, Diego. Has sido una parte fundamental de este viaje, y no imagino seguir adelante sin ti a mi lado». Nos abrazamos bajo el cielo estrellado, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante nosotros. Con el tiempo, consolidamos nuestra relación, siempre manteniendo el equilibrio entre nuestra individualidad y nuestro vínculo. Aprendimos que el amor sano se construye con respeto, apoyo y la libertad de ser uno mismo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que aquella decisión impulsiva de «hacerlo por detrás», de tomar un camino alternativo y arriesgado, había sido el inicio de una transformación profunda. Lo que comenzó como una aventura inesperada se convirtió en una travesía de autodescubrimiento, amor y realización personal. Aprendí que la vida está llena de encrucijadas y que, a veces, es necesario desviarse del camino conocido para encontrar nuestro verdadero destino. La infidelidad más grande es la que cometemos contra nosotros mismos cuando ignoramos nuestros sueños y deseos más profundos. Hoy, vivo cada día con gratitud y entusiasmo, abierta a las posibilidades que el futuro me depara. Sé que habrá desafíos y momentos de incertidumbre, pero también sé que tengo la fortaleza y el apoyo para superarlos. He decidido ser fiel a mí misma, y esa ha sido la decisión más liberadora y gratificante de mi vida. Diego y yo seguimos explorando el mundo juntos, tanto en nuestras aventuras personales como en los proyectos que emprendemos en conjunto. Hemos encontrado una armonía que nos permite crecer individualmente mientras construimos un futuro compartido. El pueblo costero se ha convertido en nuestro hogar, un lugar donde las olas del mar nos recuerdan la constancia del cambio y la belleza de seguir adelante.
continuamos involucrándonos en la comunidad, inspirando a otros a perseguir sus propias pasiones y a vivir de manera auténtica. En las noches estrelladas, a veces volvemos a aquel puente en Madrid, donde todo comenzó. Recordamos cómo una decisión audaz nos llevó a descubrir nuevos horizontes y a redefinir nuestras vidas. ¿Quién hubiera pensado que entrar por una puerta trasera cambiaría tanto nuestras vidas? Me dice Diego con una sonrisa. Tal vez era el camino que siempre debíamos tomar, respondo, consciente de que cada elección nos ha llevado a este momento. Agradecemos el pasado, abrazamos el presente y miramos hacia el futuro con esperanza y emoción. La historia de cómo decidimos hacerlo de manera diferente, de cómo pensé que no me gustaría y terminé encantada, es un recordatorio constante de que la vida está llena de sorpresas. Y que, al final, ser fieles a nosotros mismos es el mayor acto de amor y valentía que podemos realizar. Así concluye mi historia, una travesía de autodescubrimiento y valentía. Aprendí que las decisiones más inesperadas pueden llevarnos a lugares inimaginables y que ser fiel a uno mismo es el mayor acto de amor propio. Ahora, vivo cada día con pasión y gratitud, abierta a las nuevas aventuras que la vida me ofrece y agradecida por las lecciones aprendidas en el camino. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta y un comentario. Me encantaría saber tus opiniones y experiencias. Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos en el próximo vídeo.